what was stopping. You must go for borrowing her to train. Allí está. ¡Ah! ¡Entrégate, Res! ¡No! ¡Nos va a alcanzar de todas maneras! ¡No me cogerán vivo! ¡San es un amigo! ¡Hay que confiar en él! ¡Un rural siempre es un rural! ¡Si me coge, me ahorcarán! ¡Ya es nuestro! ¡Hazme caso, Res! ¡Es mejor el rural! ¡Rex! ¡Alto! Tenemos un competidor. ¡Ey! ¡Párate! ¡Res! 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 ¡Sam! ¡Muerto! ¡Son como buitres! ¡Viven de los muertos! Esto no es asunto tuyo. La recompensa es para nosotros. Era inocente. ¡Inocente! Era un asesino y ha pagado. Podéis recogerle. ¡No! Era inocente. No cobraréis ninguna recompensa. Su hermano tiene razón. Le buscaba para decirle que se había demostrado su inocencia. No quería que cometiese un disparate. Ha llegado demasiado tarde. Para nosotros era un asesino. No les darán nada. Ya lo verás. Ven conmigo. Alan, yo trataré de cortarle el paso. Si ese ve al sheriff antes que nosotros, adiós el dinero.
Quieren matarnos, Sam. Ahora cobrarán como si mi hermano hubiese sido un criminal. ¿Qué? ¿Ha habido suerte? Tendrán que seguir a pie. El que va a pie no se cae, ¿eh? Hola. ¿Qué tal, comisario? ¿A quién habéis cazado esta vez? A Rescalón. ¿Vivo? Muerto. Bravo. Un trabajo menos. 80, 90 y 500. Tome, Alan. Sam Garrett, ¿qué le trae por aquí? Hola. Espero haber llegado a tiempo, al menos en esta ocasión. ¿De qué? De ahorrar al Estado la bonita suma de $500. ¿Qué quiere decir? Cuando mataron a Rex, ya se había comprobado su inocencia y la recompensa estaba anulada. Nosotros no sabíamos nada. Pues ya están enterados. El sheriff nos conoce. Sabe que únicamente cobramos lo que nos corresponde. Hágale un entierro de hombre honrado. ¿De dónde lo habrá sacado? No ha ido bien la cosa, ¿eh, comisario? Si no hay recompensa, no podemos darle su parte. Solo nos faltaba ese maldito rural. No los he tragado nunca. Hablaremos también de esto. Ahí está. ¿Es suyo? Sí. ¿Y desde cuándo monta usted un caballo indio? Desde que tropecé con uno que tenía un caballo y no tenía tabaco. Vamos, muchacho. Veremos si podemos encontrarte trabajo. Hasta luego, Sam. ¿Por qué no miras dónde pones los pies? Si lo deseas, puedo pedirte perdón. Claro que lo deseo. Eso es lo que tienes que hacer. ¡Déjamelo! ¡Basta ya! Mis amigos están un poco nerviosos. Debe comprenderlo. Espero que no tome en serio unos cuantos puñetazos. Eso más bien dígaselo a sus amigos. Has debido dejarme que le matara. No quiero jaleos en el pueblo. Además, ¿tú qué vas a matar? ¡Alto! ¡Quietos! ¡Silencio! Escuchad. Lo digo para los jóvenes. Los veteranos ya lo saben.
Cuando se conduce un rebaño de 3.000 cabezas a través de 400 millas, tragando polvo durante 90 jornadas, tenemos derecho al regresar a remojarnos el gaznate. Os ofrezco un trago y además os dejaré hacer algunos excesos. Ahora voy a pagaros. El resto del pueblo no. Pero el salón podéis hacerlo astillas. ¿Puedes saber por qué diablos me pones mala cara? Debimos continuar 10 minutos más y hubiéramos llegado a casa. Mac, siempre serás el mismo. Estos chicos son jóvenes y tienen derecho a divertirse. Sí. Vamos, digo yo. Ellos sí. Hombre, estaría bueno que ellos que no tienen dinero se diviertan y yo que acabo de embolsarme 40.000 dólares fuera a encerrarme en el rancho. Volveré a casa, sí, pero no antes de haber agotado un barril. Si tanto le cuesta desmontar, me gustará verle después cuando monte. Me empujarás tú, que para eso te pago. ¡Aquí está el patrón! ¡A su salud! ¡A su salud, patrón! ¡A la vuestra! ¡Por nuestras vacas! ¡Y también por los toros! ¡Salud, eh! A ver, un poco de música, que esto es un cementerio. ¡No! ¡Aquí estamos todos vivos! No, gracias. Yo no bebo. Ah, es verdad, ya no me acordaba. Es difícil encontrar a alguien como usted por estos lugares. Agradezco lo que ha hecho usted por el joven Bob. Ah, hace tiempo que Jack el droguero andaba buscando un chico. Esos, además de dar caza a los pregonados, ¿de qué viven? No sé que hagan otra cosa. Es un trabajo bien pagado y por el que personalmente no siento simpatía. Mejor dicho, me repugna. Por lo demás, no hay nada contra ellos. Vosotras marchaos con los jóvenes. Yo prefiero pasar mi tiempo con las damas de la baraja. ¡Eh! ¿Y ese? ¡Tráete una baraja! ¡Enseguida! ¡Ajá! Ese es un gran tipo. Un rico ganadero que cada vez que regresa de vender ganado le gusta divertirse un rato. ¡Mac! Hay que pagar a los muchachos. Lo podemos dejar para mañana. No, deben cobrar ahora. Sin dinero no baila el perro. ¡Eh, muchachos! ¡Muchachos! ¡Ahí llega la pasta! ¡Bienvenida! Quiera Dios que lleguemos antes de que tu padre lo haya perdido todo. No te preocupes, papá sabe lo que hace. ¡Ay, ya lo creo! Una vez llegó hasta jugarse mis vestidos con un mexicano. Y lo bueno fue que el mexicano ganó. Y quería quitarme también el que llevaba puesto. Tuve que ahuyentarle a tiros. ¡Oh! ¡Arre! Espero que por lo menos esta vez no le hayan ganado su traje. Pero está con Mac, que tendrá cuidado. Sí, sí, con ese puedo estar completamente tranquila. ¿Sabes lo que le hizo una vez tu padre a Mac? Le metió la cabeza en un barril de whisky. ¡Arre! Faltó poco para que se ahogase. ¡Música! ¡Que estamos aburridos!
tres damas. Tres ases. Bueno, amigo, bueno, no se haga ilusiones conmigo. Bien, no temas, solo quiero sacar para un caballo y... y luego irme a dormir. Pues no se figure que va a ser tan fácil. Para ganarme un solo dólar, necesitará toda la noche. Y no olvide que tengo mis recursos. ¡Fuego! Es contra los gafes, ¿sabe? Me lo enseñó mi abuelo, que era un gran jugador. ¿Y ganaba con eso? ¡Jamás! Vaya, hombre. Mi mujer. Buenas tardes. Señora. Vaya, pero si ha venido toda la familia. Vámonos a casa. Ahora que empezaba a divertirme, Elisa. Conozco tu manera de divertirte, estropeándote la salud y dejándote robar el dinero. Vamos. Si estoy jugando con el jefe de los rurales. No, yo no soy el jefe. Ah, ¿no? Pues con la suerte que tiene no tardará en serlo. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! Bueno, amigos, hasta la vista. Me llevan a encerrar. Perdone, no es por usted, pero ya sabe cómo terminan estas cosas. Cuando mi padre se lanza... No se apure por mí, lo comprendo. Le he ganado unos dólares, si usted quiere. No, no, eso no. Si se trata de una partida entre amigos, ¿pueden ustedes continuar? No veo el modo, señora. Muy fácil, será usted nuestro huésped. Vamos. Mañana le devolveremos todo. Ese penco es mío, ¿eh? Cuidado con él. No se preocupe. Esperaba usted terminar la partida ganando, ¿verdad, amigo? Pero mi mujer es un hueso duro de roer. Es lo mismo que su padre. Sí, tiene mucho carácter. Cuidado con el rural. Bueno, bueno, no perdamos tiempo. Usted da. ¡Adiós, señor Perry! Puedes retirarte. No piense mal de mí. Es la taberna lo que no soporto. Pero aquí es un huésped bien acogido. Muchas gracias. Está hecho por mí. Gracias. Es usted muy amable. Tomaré un poco. Llévate eso. Menos conversación y danos algo de beber. Vete. Sigamos. Sí, pero no estén hasta muy tarde, ¿eh? Adiós. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, bueno, veo. ¿Qué tiene, eh? ¿Cuatro reyes? En mi vida he visto un hombre con tanta suerte como la suya, joven. Con usted va a haber que emplear un recurso especial. Gracias, no bebo nunca. ¿También era de su abuelo? Sí. Se la quitó a un negro del bolsillo después de su linchamiento. ¿Y sabe por qué lo lincharon? Porque ganaba siempre. Buenas noches. Hasta mañana, hija. Buenas noches. Corte, corte. Mi mujer ha debido dejarse una ventana abierta. Perdone un momento, ¿eh?
lloviendo. Todas las puertas están cerradas. ¿Le doy? Tengo un hambre de lobo. Este también podemos considerarlo como cobrado. A la salud del rural. ¡Basta ya! Basta ya. O irás a reírte debajo de tierra. ¿Qué haces? ¿Qué novedad es esta? ¿Lo repartimos?
No. ¿Te has vuelto loco? No vuelvas a hacer eso. Los locos sois vosotros. Con tanto dinero terminaríais con una soga al cuello antes que canta un gallo. La horca tiene que funcionar, pero no para nosotros. ¡Que muera! ¡Que muera el asesino! ¡Que muera! ¡Que muera! ¡Que muera! ¡Que muera! ¡Que ¡A la horca con él! ¡Que vaya a la horca! ¿Qué diablos pasa, Sam? Lo siento, Sam, pero tengo que detenerle. ¿Por qué? Usted no tiene suficiente autoridad sobre mí. Sí. En caso de flagrante homicidio. ¿Qué dice? ¿Está loco? ¿Quién me acusa de homicidio? Elisa Terry le vio huir del rancho después de asesinar a su marido para robarle. Andando. Ya sabes de qué hablamos. Todavía hueles alcohol que tiras de espaldas. Sheriff, usted me conoce hace tiempo. No creerá que yo... Cuando se está borracho, cualquier cosa es posible. ¿Yo? Pero si no bebo nunca. La verdad es que le han visto, Garrett. De todas formas, eso lo explicará en el juicio. Si llegas al juicio. Vamos. Tranquilo, que no perderemos tiempo. ¡Vamos, paso! ¡Canalla! ¡Asesino! ¡Criminal! Ese hombre no es digno de tantas consideraciones. Quítese de en medio, sheriff. No ponga las cosas más difíciles, señora Terry. Haremos justicia. No le consentiré que lo saque del pueblo. Piense que aquí no tenemos juez. Nos bastamos nosotros, sheriff. Todos lo hemos visto. ¡Quietos! ¡Quietos, he dicho! ¡Oídme bien! ¿Qué quiere proponernos? Será juzgado, pero conforme a la ley. Usted, señora Terry, envía dos de sus hombres a Houston en busca del juez Mallet. Y antes de que se haga de noche, podrá celebrarse el juicio. Muy bien. De acuerdo, sheriff. Pero esta misma tarde... Mac, ve por el juez. Tú, ven conmigo. ¡Silencio! ¡Silencio, he dicho! ¡Se hará justicia! Señora Terry, ¿está bien segura de haberle visto? No tengo ninguna duda, señor juez. Pero no solamente le vi yo, sino también mi hija y muchos de mis... ¡Silencio! ¿Y de qué manera le reconoció, señora? ¡Silencio! ¡Estamos seguros de que es! Perdone, no comprendo su pregunta, señor juez. ¿De qué manera se reconoce a un hombre cuando se le ve? Si yo le veo a usted, Mallet, le reconozco. Señor juez, la testigo... ¿Podría decir qué estaba haciendo yo cuando me vio? Responda. Apenas oí sonar los disparos, bajé corriendo. Encontré a mi marido. Muerto. Y pude ver claramente a este hombre saltar por la ventana, montar en su caballo y huir. La señora Terry puede retirarse. Ahora declare usted, sheriff. No tengo mucho que decir, señor juez.
Cuando le detuvimos estaba aún bajo los efectos del alcohol. En su revólver, un Colt de reglamento, faltaban precisamente 4 balas. Las que mataron al señor Terry. De los 41 mil dólares robados, ni rastro. Eso es todo. Si bebí tanto que seguía borracho esta mañana, ¿cómo pude saltar una ventana? Está claro que se emborrachó después para celebrar el golpe. Qué extraño, el sheriff cree que fue el alcohol lo que me impulsó a cometer el crimen. ¡Silencio! ¡Silencio! Señorita Terry. ¿También le reconoció usted? No podría jurarlo, señor juez. ¿Pero cómo? ¡Estabas conmigo! Sí, es verdad. Vi a un hombre huir y me pareció él. Pero no puedo afirmarlo con plena seguridad. Yo le vi muy bien, señor juez. ¡Sí! Comprendo y alabo sus escrúpulos, señorita. Pero diga, ¿en aquel momento estaba muy emocionada? Sí, naturalmente. Eso explica todo. Puede retirarse. Otra cosa quiero añadir. Cuando le ofrecí una bebida antes de retirarme a mis habitaciones, la rechazó. Dijo que jamás bebí alcohol. Te has comportado como una estúpida. He cumplido con mi conciencia. Pues mi conciencia me dice que un crimen tan horrible no puede quedar impune. Señores del jurado, ¿quieren ustedes deliberar? No es necesario. Todos estamos de acuerdo. El veredicto es culpable. Sam Garrett. Puesto que el jurado le considera culpable de homicidio con propósito de robo, se le condena a muerte mediante ahorcamiento. La sentencia se cumplirá mañana al amanecer. ¿Me da usted un cigarro? ¿Y un fósforo? Confórmate con el cigarro. ¿Entonces cómo lo enciendo? El reglamento dice que el condenado tiene derecho a un cigarro. Pero no dice nada de fósforos. Thank you.
Envíame una carta, pongas o no pongas palabras de amor. En el papel blanco yo sabré leer que me tienes siempre en el corazón. Tú eres para mí mi dulce ilusión. Anda, tira, tíralo. Dame eso. Vosotros, cuidado con él. Dame ese papel. ¿Qué papel? No entiendo. Ah, ¿no? Yo te explicaré. Si se mueve, disparad. Si era un truco, te ha fallado. No soy tan estúpido como para entrar aquí armado. ¡Tiren las armas! ¡Diles que tiren las armas! ¡Tirad los rifles! ¡Y las pistolas también! ¡Vamos, las pistolas! Tira el rifle. Y la pistola. ¡Quietos! Empujad las armas hacia mí con el pie. Y ahora a la celda. ¡Vamos! No, Sheriff. No soy un criminal. Déjeme salir. Si logro llegar a mi comandancia en Tucson, aclararé todo lo que ha pasado. No puedo hacer nada, Sam. Lo siento. Si no le encontraran mañana, me colgarían a mí. Vamos, deme el revólver. No tengo ningún rifle. Entonces, ¿con qué has disparado? Yo no he sido, pero en el caballo de todo, rifle y espuelas. Ese hombre aún puede sernos útil. El que le ha disparado sabía lo que hacía. Le ha rozado lo justo para desarmarle. Es un experto.
Pues yo sospecho que ha sido un muchacho. Es posible. Aquí los niños aprenden demasiado deprisa a manejar las armas. De todas maneras, le conviene no mover la mano durante unos días. Y no tendrá nada que temer. No es la mano lo que me preocupa. Para mí, querido doctor, las molestias van a comenzar ahora. Hice mal en fiarme de usted, sheriff. Debí comprender que lobos a lobos no se muerden. Sin embargo, parece que sí. Bah, cuentos. No pretenderá acusarme de complicidad, señora. No sé. Para su desgracia, el juez todavía está aquí. Él tendrá que determinarlo. Y si el responsable de la fuga es usted, le juro que no habrá ley capaz de protegerle. Me doy cuenta de su estado de ánimo, señora Terry. Pero ordene a sus hombres que se detengan donde están. Estoy decidido a hacer respetar la ley. Tengo el derecho de pedir justicia, sheriff. Dígame, ¿qué piensa usted hacer? Ofrecer un premio por su captura. ¿Cuánto? $500. Eso es muy poco, sheriff. Ese hombre vale bastante más. ¿Por qué? Sabe usar la pistola y la cabeza. Y además dispone de mucho dinero. Se corre un gran riesgo al perseguirle. ¿Por cuánto lo haría? Lo menos, $2,000. Muy bien, cuente con ellos. Pero habrá de traérmelo aquí vivo. Yo no renuncio a ver cómo le cuelgan. Le aconsejo que lo busque en la Gran Reserva India. Por estos contornos, es el único refugio seguro para los proscritos. Muy agradecido por el consejo. Pídale a Dios que lo consiga. Sí, la Reserva India es un buen escondite. Para los proscritos, pero no para un rural. Él solo tiene una posibilidad, llegar a su cuartel general en Tucson. Vamos. No sé qué pasa con la lejía. Fíjate, esta ropa está completamente pasada. Sería mejor hacer la colada como antes. Alguien viene, ¿no oyes? Llama a tu padre. Vaya, pero si es Sam. Hola, Sam. Hola. ¿Tan pronto de vuelta? Ya ves. ¿Encontraste al hombre que estabas buscando? Sí, sí lo encontré, pero demasiado tarde. Puedes dejarlo ahí. Si no te importa, lo llevaré a la cuadra con los otros. Haz lo que gustes. Vamos, te acompaño. John. No he venido de visita. Estoy huyendo. ¿Qué te ha ocurrido? Algo increíble. Me han condenado por homicidio. Bueno, no dices nada. ¿No lo encuentras disparatado? Desde luego. Completamente absurdo. Átalo aquí. John, ¿qué te pasa? Te encuentro raro. Mira, Sam, yo lo sabía ya todo, solo que quería oírtelo a ti. Dan un premio por tu captura. No hace mucho pasaron por aquí los comisarios
y están avisando a todos los ranchos de esta comarca. Tienes que ayudarme. Si hubiera tenido el menor atisbo de lo que ocurre, habría podido defenderme. Hasta en el juicio no supe ni qué decir. Es evidente que alguien mató a Terry y quiere cargarme a mí el mochuelo. Sin embargo, ¿por qué luego me ayudaron a escapar? Esto es lo que no entiendo. Es preciso que llegue a mi comandancia en Tucson. Si no tengo las manos libres para investigar este enredo, no voy a poder aclarar... Ven conmigo. Trataré de impedir que entren en la casa. Recoge esas cosas. Ayúdame, pronto. ¿Quiénes son esos? No sé, pero hay peligro. ¿Conoce usted a Sam Garrett? Sí, claro que le conozco. Y también sé por qué motivos andan buscándole. Pero no le he visto por este lugar. Si le viera... Bueno... El dinero tampoco me vendría mal a mí. ¿Podría darnos de comer? Si esperan un minuto, puedo servirles alguna cosilla. Si no le importa, entraremos. Como gusten. Mary, creo que estos señores tienen hambre. Y sed. Vamos, muchachos, siéntense. Lo lamento, pero no hay nada en casa en este momento, solamente queso. Nancy, corta queso para estos amigos. Yo en un sitio así no podría vivir. Una vez tuve una novia que si me caso con ella me llevaba en dote una hacienda mayor que esta. La verdad, como para dejarte con la boca abierta. La hacienda. La chica, idiota. Bueno, pues la dejé plantada con tal de no ponerme a destripar terrones. Y metiste la pata. Yo me hubiera guardado la chica y habría vendido el rancho. Vamos, hija, no te entretengas. Ya está listo, mamá. Si quieren más, partiré del otro queso. No está seguro, pero sospecha que estoy aquí. Pues tienes que largarte. Sal por la puerta de atrás. Puedes llegar a la cuadra sin que te vean. Espera. Dame una pistola. Solo tengo esta. ¿Y municiones? Sí, claro. Mientras tanto, yo voy a tratar de distraerlos. Ya basta. Gracias. No temas, todo irá bien. Buena suerte, Sam. Bueno, bueno, amigos. ¿Les ha gustado el queso? Es único. La verdad, solo hay un sitio donde se hace un queso como este. En mi pueblo natal, en Irlanda. Aquí, vamos por él.
Síguele. Thank you.
Acabaríamos igual que Baxter. Nos está viendo, pero nosotros no le vemos. Ve a buscar el caballo. ¿Y ahora qué? Aunque no tenga caballo, no renunciará a llegar a Tucson. Seguro que no. Pero no podrá llegar a pie. Y aquí no hay ningún rancho en un radio de 10 millas. Al otro lado solo está Bromfield. Sí, estación de ferrocarril para Tucson. En marcha. Fuera. No va a ser tan tonto que pase por el medio de la plaza. Aún es más difícil que esté dentro. Pues, ¿qué demonios hacemos aquí? No te excites. Y trata de usar la cabeza si la tienes. Claro que la tengo. Ese necesita un caballo. ¿Por qué no vamos donde pueda adquirirlo? Yo, en su lugar, una vez llegado aquí, no me preocuparía para nada del caballo. ¿Piensas atraparle en la estación? No. Hay diferentes maneras de subir a un tren, pero en él lo encontraremos. Hola. Hola. ¿Cuándo pasa el tren para Tucson? A las 5, si no trae retraso. ¿Has oído? Solo falta una hora. Oh, ¡Sam! Es larga una hora de espera. Podíamos charlar un rato. ¿Y por qué no? Subiré a tu habitación. Procura entretenerle. Al parecer, no estás mal del todo. Déjame que te eche un vistazo. Sí, podemos tomar un whisky juntos. Pero luego, ahora tengo que hacer. Tú, que ando muy escaso de tiempo. Déjala ya. ¿Lo ves? Tampoco tu papaíto quiere. Bien. ¿Qué te pasa, Sam? No quiero que esos dos me vean. Si es por eso, puedes estar tranquilo. No se han dado cuenta de nada. ¿Cuánto falta para que llegue el tren para Tucson? Una hora. ¿Te han preguntado algo esos pájaros? Lo mismo. ¿Cuándo llega el tren? Tienes que hacer un favor a un viejo amigo. Consígueme un caballo. Eso no es difícil. Pero antes necesitas una toalla. (Risa)
¿Qué pasa con la toalla? Puedes atarle. Daremos de beber a los caballos y comeremos. Quieto. Supongo que no tendrás mucha prisa en llegar. Baja. No le pierdas de vista. No podré comer con las manos atadas. Claro que no comerás. ¿De qué te sirve? Se come para vivir. Y a ti te van a ahorcar. Thank you.
¿También quieres cargar esto sobre mí? ¿Por qué no? ¿Es que no le has matado? Esperabas eso, ¿eh? Pero cuando viste que no lo hacía, apretaste tú el gatillo. Se acerca la hora de coger la recompensa y no te hacen falta socios, ¿verdad, Alan? Puedes bajar ese rifle. No vas a emplearlo contra mí. Si quieres el dinero de la viuda de Geoffrey, me tienes que llevar al pueblo vivo. Tienes razón, no quiero perderme la recompensa. Pero te equivocas si no me crees capaz de llevarte amarrado. Quisiera verlo. Estoy conforme con que las cosas se hagan en toda regla, pero sin ninguna pérdida de tiempo. No hay razón para lo contrario. Solo unos segundos para las últimas formalidades. Se lo entrego legalmente, sheriff. Tiene que darme por escrito que su captura me ha costado 3 hombres. Levantaremos acta de todo. Preparen lo necesario, hemos de darnos prisa. ¿Me acompaña, Alan? Esta recompensa te la vas a merendar tú solo, ¿eh, Alan? Tú tranquilo, llevarás una parte, como siempre. Thank you.
He de hablar con usted, Sheriff. Desgraciadamente no tenemos tiempo. Sea lo que tenga que decirme, a esos de ahí fuera ya no hay nadie que los pueda parar. Francamente, esperaba que no le atrapasen. Ha interrogado al muchacho. ¿A Bob? Sí. Lo hice. Jura que no fue él quien me disparó. Y dice la verdad. Además, ya sé cómo ha ocurrido. Sé quién lo hizo. ¿Qué esperamos? Todo listo. No te muevas. Sheriff, le estamos esperando. Lo siento, Sam. Ya ha sido usted juzgado y solo me queda cumplir la sentencia. Lejos a la gente, que no se echen encima. Sam Garrett, antes de rendir el alma a Dios, ¿confiesa usted su delito? Soy inocente. Mamá. No, solo pienso en tu padre. Que Dios se apiade de su alma. Lo llevaba encima. Es dinero de su marido. Aún conserva la faja del banco. ¿Te convences ahora? Thank you.
Levanta esas manos, Alan. Tenía razón, Sam. Hice bien en oírle. Has caído, Alan. Creías que Baxter te había robado y que Sam le había encontrado el dinero cuando lo mató. No había otro modo de obligarle a descubrir su juego. ¡Asesino! ¡Asesino! ¡Tú le mataste! ¡Tú mataste a mi marido! ¡Asesino! ¡Asesino! ¡Sam! ¡Suelta! 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 ¡Tira las armas! Deme la pistola. Tenemos que huir. Se han enterado de todo. ¿Qué es todo? El rural está vivo. El ahorcamiento fue fingido. El sheriff estaba de acuerdo con él. ¿Y qué tengo yo que ver? Ah, ¿no? ¿Olvidas que siempre te hemos pagado buen dinero? ¿Saben eso? Claro que lo saben. Entonces es que tú lo has dicho. Quiero los $2,000. Dentro de poco estarán aquí. Te los daría con mucho gusto, Alan. Lo sabes. Pero no los tengo. Están en la caja fuerte. Ábrela. ¿Cómo? No tengo las llaves. Ábrela, te he dicho. Es que no sé dónde el sheriff guarda las llaves. Abre. ¡Ríndete! ¡Sal con los brazos en alto! ¡No tienes escapatoria! ¡Alan! ¡Sal de ahí!
Debo presentarle mis excusas, señor Garrett. Tome. Este es su caballo, Sam. Y esto, consérvelo como recuerdo. ¿Cómo lo has hecho, Sam? ¿Por qué no nos lo enseñas? ¿Quieren verlo? Sí, me compensará de lo que sufrí en aquel momento. Fue una jugarreta que me hicieron en cierta ocasión un bandido y un falso verdugo. Yo no caí al principio. Si el verdugo está de acuerdo, resulta muy fácil. Mejor será dejarlo por si acaso falla esta vez. Adiós, Eddie. Adiós, Sam.